Muy buenas a todos, el día de hoy estamos con un nuevo video aquí en el canal, en esta ocasión con análisis de los nuevos teasers para el nuevo mapa de zombies que llegará en la temporada 6. Con estos teasers confirmamos lo que dijimos hace unos cuantos días. Este mapa tendrá como base a la misión de la campaña llamada Red Light, Green Light, ubicada en Ucrania. Tal parece que esta fortaleza es el sitio de pruebas Ana del que se habla en la Intel. Tenemos tres imágenes a modo de fotografía, como siempre, y las tres van dirigidas para Weaver por parte de Ravenov. La primera es esta y nos deja ver la estructura desde afuera. La imagen dice: Weaver, este es el lugar, debemos llegar aquí. Ravenov. Como pueden ver, el lugar no se ve muy cambiado a comparación de la campaña, por si les interesa. La campaña toma lugar en 1981 y este mapa toma lugar por ahí de mayo-julio de 1985, un año después de los sucesos de Far Bay Sea. La siguiente imagen es esta y podemos ver un nuevo tipo de ciclotrón. Y es que hay que recordar algo, el ciclotrón se hizo con cosas de la ciencia moderna del siglo XX. Pero en una radio de la temporada 5 recargada se nos dice que esta nueva máquina, la cual Peck llama Sudavid, está hecha con ciencia aún no descubierta y cosas más allá de lo que el humano podría llegar a inventar. Ahora, si el ciclotrón, que fue hecho, como digo, con tecnología moderna de la época, abrió grietas por todo el mundo, ¿qué cosa catastrófica podría ser esta nueva máquina, que es mucho más de lo que fue el ciclotrón original? Esto lo trataré más en un video titulado The Machina, el cual será corto pero bastante interesante y lo traeré, digamos, de aquí a la otra semana, para que me hago pendejo. Ahora sí, la imagen dice: la próxima operación de Omega ya está en marcha, llevan meses construyendo esto. Si han estado al tanto de la Intel, no solo de la temporada 5, sino desde Mawa the Totem, ya sabrán que todo esto no es algo nuevo. La máquina es para sacar a Sikov del éter oscuro y para combatir al olvidado, o capturarlo, lo que pase primero. La última imagen es esta y aquí podemos ver la entrada a un portal estable. Esto lo digo porque en medio se ve la nebulosa del éter oscuro y parece que el ciclotrón 2.0 es lo que le da poder a este portal. Todo hecho en base a los experimentos pasados de Omega. El mismo ciclotrón reparado, los teletransportadores del puesto 25 y el portal de la cúpula. En la imagen dice: Kravchenko planea abrir un portal especial. Ellos intentan encontrarlo. Aquí quiero hacer varias observaciones. En primera, todo esto es para sacar a Sikov del éter oscuro, en base a sus coordenadas y de paso derrotar o capturar al olvidado. Pero me gusta mucho el hincapié que hacen en him, o encontrarlo también, ya que no explican a quién quieren encontrar exactamente. Lo más lógico sería a Sikov. Pero yo he venido diciendo, insistiendo también desde hace ya mucho, que Sikov es el olvidado, o que está relacionado estrechamente con él de alguna manera. Así que esta frase puede ser un guiño a eso: si encuentran a Sikov, encuentran al olvidado. Aún no sabemos exactamente cuándo saldrá este mapa, no tenemos fecha aún, pero evidentemente esto llegará en algún momento de octubre o durante la temporada 6, pero ya les digo yo, llegará en octubre, a lo mejor a principios, a mediados, a finales, yo apuesto más a principios y a mediados. Estamos a menos de 20 días o más o menos 20 días de la temporada 6, así que solo hay que esperar un poquito más. Imagino que con el paso de los días iremos recibiendo más información sobre este nuevo mapa de zombies, el último de Black Ops Cold War, el cierre de este arco de la nueva historia del éter oscuro. Pero díganme qué opinan, ¿están emocionados por ver en qué termina todo esto? ¿Qué creen que va a pasar? Ya saben que todos y más pueden dejarlo en la caja de comentarios. Recuerden que en la descripción están los links a mi Twitter, Twitch, donde pues no he hecho directos, pero ya mero voy a hacer otra vez. TikTok, donde pues no, tampoco subo ni madre, pero siempre digo que voy a subir algo ahí, pero pronto, pronto. No tengo mucho tiempo ahorita. Y a la comunidad de Discord de COD Zombies, donde siempre pasan la información así en chinga. En chinga la pasan ahí. Así que sin más que decir, me despido y nos vemos después. Adiós.